Y ahora vamos a empezar, después contame todo si sabes algo de Kavak, ¿eh? Porque todo el mundo sabe ahora de Kavak. Sé que es hincha de Independiente. Ah, lo único que te voy a decir. Ya sabemos por lo menos que es hincha de Independiente. No se puede hablar de su vida privada, puso una cautelar. Ah, ¿puso ya una cautelar? Sí. Entonces ponemos Kavak. ¿Qué es de la vida? ¿Qué es de la vida de Kavak K? Abacá, porque claro, en realidad también en un momento muy bien lo que hizo de poner una cautelar, porque cuando ya todo el mundo empieza a hablar y ya en medio hasta chiste, burla, todo lo que te pasó, que es una cosa también privada, es una persona pública, pero de algo que empieza como hasta una joda, ¿no? De algo del celular, que deja el celular, que encuentra una infidelidad, de ahí pasan a hablar cualquiera. Estaba una, ¿cómo se llama? La que era la novia del pelado, abril o octubre. Jujuy. Nunca me acuerdo si es un mes o una provincia. Te juro. Y empiezo mal. Empiezo siempre por el mes. Digo, abril, mayo, no, mayo no era. Júpiter. Un planeta. Saturno, ya me voy a la mierda. Ya cuando veo, cuando empiezo por Saturno, digo, no va a aparecer. Acá, por este lado no es. No puedo creer que te la saque. No, y era, claro, y era Jujuy, claro. Era una, es una provincia, para el que no se acuerda. Pero la provincia también estaba hablando de él. Sí, no, es que ahora, ¿sabes qué? Está el jueguito medio que en los medios juegan a ver quiénes estuvieron con él y quién no. Claro, porque ahí aparece todas, también estas chicas, o cuenta que quiere decir ahora, ¿qué aparezco? ¿Cómo hago? ¿Qué digo? Entonces, ay, sí, yo trabajé con él. ¿Y qué hablo? ¿Bien o mal? No, si todos están hablando mal, mejor hablo mal. Sí, garpa. No, pues también pudo haber tenido... la provincia pudo haber tenido la relación con él mal. Mala, no pudo haber hecho, pudo haber tenido una relación de decir, no me gustaba lo que era, pero es para hablarlo, es como para pisar más arriba de lo que hay. Viste que ahora se habla todo, pero no solo de los famosos, sino como que, por ejemplo, el otro día veía un TikTok de una piba que le contaba a su mamá que ahora salía con una chica, ¿no? Sí. Y filmó toda la situación y la subió a TikTok. Yo no digo que esté mal, pero digo, es muy bizarro, me parece como que ahora todo se transmite. Ya no hay intimidad, o sea, no... No, pero eso como que pasó siempre ahora, que es un momento también de pandemia, donde no tenés también... No... Puedes circular por muchos lugares, o no hay otras tantas oportunidades de trabajo como decir, bueno, uy, mira, podemos hacer algo, vas y le pedís a alguien, ¿qué estás haciendo? Bueno, no, ahora ya no. Entonces, de golpe, para no desaparecer, cayó Kavak. Entonces, cayó Kavak, hablemos todo de Kavak. Yo, si él pidió que no hablen, por eso no voy a hablar. Digo, paso a ser... No se puede hablar de su vida privada. Sí se puede hablar de él. ¿Se lo puede nombrar? Sí. Ah, entonces Kavak. Qué lindos ellos, los 54 de Guillermo Alejandro, que celebró el Día del Rey junto a Máxima y sus tres princesas, ¿eh? Ah, claro, pusieron más realeza. Estábamos hablando, sí. Después de la revista Hola, después de la etapa con Fantino, después dijeron, bueno, volvamos a la realeza. Ay, mirá, ella toda en composé, el turbante, la remé, la camisa, la pollera que se le arrugó mucho. Odio las telas que se arrugan. ¿Pero qué? ¿Escocesa? No. No, la de Máxima. Ay, sí, y la, claro, carterita. ¿Pensáis que todavía hay gente tan tilinga en la Argentina que le encantaría tener una, como que se llenan, ay, tenemos una reina, una reina, y hay una tilinguería argentina que es muy fuerte. Pero por todavía, eso querían poner a una de las hijas como reina. ¿Cómo se llamaba el grupo que quiere la monarquía en la Argentina? Que deben ser 5. No, sí. Jóvenes Monarcas Argentinas, ya te digo exactamente. Jóvenes Monarcas de Argentina. Hoy le hablamos que quieren a la hija de Máxima, claro, como pero reina. La Amalia no va a venir. La van a vapulear. Vení, Amalia, vení que te queremos para tampoco reina acá. No a conozco la Argentina, ni siquiera han venido a conocer la Argentina, ¿o sí? ¿Para ¿Alguna qué? Vez vinieron? Debe haberlas traído cuando eran chiquitas. Sí, seguro las deben haber traído a ver al abuelo, el abuelo dictador, no,
represor, al abuelo represor antes de morir le habrán traído a verla. Qué divinos ellos en los autos, paseando con todos los autos. Divino. Divino. La verdad es que la vida de la vida de reina. La vida de reina. Y como... la tilinga sueña mucho con la vida de reina. Manda al hijo al Nordlands, a la hija al Nordlands pensando que se va a convertir en reina y te la devuelven escudero. Educala bien. Y te salen las hermanas escudero. Educala bien. Movimiento monárquico argentino. Movimiento monárquico argentino. Ay, por una. Están todos tatuados, todos gordos, comen todo el tiempo pan. O sea, no da. Así no llega. Yo prefiero todo tatuado, todo gordo, comen todo el tiempo pan, que hacerme la culo roto trayendo una chica que no sabe ni siquiera qué es la Argentina, más que un país donde nació la madre. Pero por favor, por lo menos la tratamos como reina. ¿Cómo no podemos en la Argentina tener una reina? Porque tuvimos ahí. ¿De quién? Con Juliana, negro. Acá la tuvimos. Nos supimos aprovechar. Y aparte... viene la porota. Y si eso que la tuvimos. Y ahora tenemos Fiambrola. ¿Y ahora, ¿qué a vos te parece? Claro, y menos mal que todos los días nos muestra qué toma de desayuno Juli. Y cómo está la huerta. ¿Y cómo está? Porque también esas cosas no tienen que decaer. Porque así la tilinga argentina imita. Imita y cree que puede ser una guada. Pero ahí cómo no le compraron un título, ¿no? En ese día cuando estaba aguada. ¿Pero qué título necesita si tiene la plata de todo? Un título de nobiliario. Claro. De nobleza. Eso se compra. ¿Eh? Sí, lo sé. Mirá la más chiquita, el papo. Mirá el cuerpito que tiene. Opa, mirá cómo pegó el estirón. Pero mirá cómo pegó el estirón. Iba a ser la más divertida, porque viste que los más chicos se pueden relajar. Menos responsabilidad. Menos responsabilidad y todo a su favor. Es verdad, sí, sí. Menos responsabilidad, puede viajar, son conocidos. Recordemos a Estefanía de Mónaco. La hermana siempre tenía que hacer, lo único que se permitía era cambiar maridos. Y la más chiquita se fue en un circo, volvió. Se cogió a Vila. No, la hermana se cogió a Vila. Claro. Pero la chiquita hacía de todo. La chiquita hacía de todo. Bueno, cumplen 20 años y debutan como empresarias Victoria y Cristina, las hijas de Julio Iglesias. Ah, mira qué lanzan bien. Lanzan su propia línea de belleza y bienestar. No son nada parecidas al padre. ¿Cómo se llama la línea? ¿Me olvidé de vivir? Me olvidé de vivir, se llama la línea de belleza. Qué loco. Dame, ¿qué tenés de me olvidé de vivir para la cara? Sí, algo dame. Bueno, y acá tenemos gente que pasea por la calle, que no sé quiénes son. Ryan Reynolds y Blake Lively. No tengo ni idea. Tampoco, ¿verdad? No sé quién son. Él tiene 44 y ella 33. No ves que tiene que haber un grupo de realeza para que sepamos. No, pero no es de realeza. ¿No debe ser gente del espectáculo. No tengo idea, Humberto. Si son de acá. Y otra que se fue, Rocío Virado Díaz, que se fue, está en Miami. Ah, se fue a vivir a Miami. Sí, está con un novio. Espléndida. ¿Cómo novio? Es el marido. Hace 2500 años que tiene a Paladini. Ah, Paladini, claro. ¿Sigue siendo Fiambres Paladini? Sí, claro. Toda la vida. Y los hijos son divinos. Tiene una pareja divina ella. Y nunca quilombo, nada. La modelo radicada en esa ciudad de Estados Unidos. No sabía que la querías tanto a porque Rosy. La conocí en Tu Cara Me Suena. Ella y es me un sorprende amor. Día a día. Es un amor, boludo. ¿Ah? Siempre teníamos charlas con ella porque, como es muy bonita, siempre pensaba que la gente bonita? Pensaba que la gente no la escuchaba porque solamente le miraba el culo y la miraba a ella. Y tenía ya... yo charlaba mucho con ella para que no se sintiera que era una tonta. No. Porque seas linda no te haces tonta. Pero tal eso. Cual. No, tonta te haces no ser tonta, cuerpo. No te haces ser linda. Pero aparte, ser tonta. Lo bueno que si ellos estuvieran ahí también podés hablar de... es cuando tienen el jamón cocido de Paladini. ¿Es bueno o es mejor el de Boca? Yo no le pregunté nunca eso. A mí me gusta en casa A vos, claro, vos yo compro, en yo casa compro se come Bocatti yo compro pero Bocatti, digo, Paladini, claro. ¿Está al mismo nivel en el coso? Yo no le puedo preguntar esas cosas. Nunca le pregunté esas cosas, Humberto. Nunca. Me tratan como... Claro, ella me contaba eso. Ven a hablarme ahora de mí. No le preguntaba, porque le trataba de darle... para que se sintiera... Claro, se sienta cómoda. Para que se sintiera bien y cómoda. Bueno, está radicada, te voy a decir lo de tu amiga. A ver, mi amiga. Te cuento de tu amiga, la modelo radicada. Vos porque tenés bronca porque te echaron de una fiesta de ella. Ah, ella era, claro, ni me acuerdo, mirá que no seré porque recoroso. Así empezó nuestra relación con ella. Porque ella creyó que yo la odiaba porque te habían echado del forro del culo. Ella sabía perfectamente, ¿sí?, que eras vos. Entonces, como cuando empezamos a conocernos, pensó que yo le iba a tener bronca. Y yo le dije, ¿pero cómo te voy a tener bronca? Lo bien que hicieron en echarlo, pasó, le dije pero yo. Aparte digo, a mí yo hiciste muy bien de una en fiesta echarlo. Donde me dieron una bebida tipo burundanga, pero que era como una bebida verdeta, te pegaba como la burundanga. ¿Qué le hacen
a las... Ay, no, no, ¿por qué tenemos que ver eso, a las 10 de la mañana lo del geriátrico? Tremendo, por favor. ¿Qué le pasa a la televisión? ¿En serio? Sí, sí. ¿En serio? Porque aparte esa persona debe tener una amiga, una familia, un hijo, alguien. No está bien. No, y aparte tendrían que poner una cosa como que no es para el horario. No es para el horario. No, 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 no naturalicemos el maltrato en la tele todo el tiempo. Sobre por todo Dios. Las personas grandes, indefensas, como un chico. No, 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 me vuelvo loca, me parece un horror. Me pueden sacar esto, ni que voy a ver Crónica, ni voy a ver América 24. Horrible, ninguno de los dos canales. Qué porquería, por favor. Bueno, si seguir con lo de tu amiga, entonces no sirve. No, después te cuento cómo viene la vida. Están bastante bien, están en Miami todos juntos. ¿Qué me importa? Tampoco es que me escribo. Dice, la modelo amiga de Elizabeth Bernassi, Rocío Guirao Díaz, está viviendo en Miami con su marido Nicolás Paladini, el de los fiambres. Sí. Y sus tres hijos, sí. Indio, Aitana y Roma. Son divinos los hijos. A diario dice, Elizabeth es mi mejor amiga y compartí con ellas las mejores charlas en Tu Cara Me Suena. ¿Cómo te jode? ¿Cómo te jode que no haya salido a decir, no, vos sos una puta? En sus redes sociales, ella a veces pone alguna foto nuestra, pero la pone solo para amigos. Entonces no la puede ver todo el mundo. Fotos no me que marcaron... una nación más. Eso te pido por favor. Fotos que marcaron a la que representa y de ahí está, déjame una película, ahí está. Déjame ejemplo. La película de Ciudad Maga. ¿Te acuerdas cuando veíamos películas que le daba una bronca a quién? A Verani. A Verani le daba. ¿A qué bronca le daba? Y nos quedábamos mirando una película. Porque tengo, no sé por qué tengo un partido. Ahora voy a cambiar todos los canales. Sí. Bueno, ahora tengo una película de Cowboy en Ciudad Magazine. Te distrae mucho. El otro es el 5N y el otro tengo un partido de fútbol. Sácame el partido de fútbol, que no sé por qué tengo un partido de fútbol que no me interesa tampoco. Sí, la de Cowboy mal pintado es tremendo. Me encanta la de Cowboy, me encanta la de Indios todo mal. Bueno, entonces basta, Humberto. No le interesa a nadie, Humberto. Aquí algunos de los trajes de baño están diseñados para mí y para la negra Bernassi por parte de su fan, miles de likes. Querida, la bikini cavada, y la bikini cavada. La bikini cavada me consiguió. Es cavada, es la que yo quería. Se ve desnuda. Es la que yo quería. A mí me va a ir muy bien la bikini cavada, le dije. Mándamela. Y te dio esta que es cavada. Cavada, cavadísima. ¿Por qué todas las modelos terminan haciendo trajes de baño? Porque no sé, claro. Porque soy la propia. Porque ahí falté yo. Ahí yo tendría que haber seguido. No, anda a estudiar algo. Una pollera. Diseñando otra cosa. Como amiga vos tendrías que ir a Miami por más que no voy a ir. No me gusta Miami, pero voy a ir. Me demandó más de 50 veces y me hizo gastar $500,000. El empresario español Nicolás Vallejo Najera, no sabemos quién es, habla de su calvario judicial con Paulina Rubio. Paulina Rubio, que es la que es la cantante. Se parece que no se casó. No tengo ningún tema para cantarte a capela. Su boda en abril fue portada de Hola en la otra página con Andrea Nicolás, el hijo que tuvo con Paulina hace 10 años. El matrimonio se separó en marzo del 2012 de la mano en los Billboard Awards. Bueno, podría contar muchas cosas que viví con ella. Es lo único que nos interesa. Claro, que contá. Para. Que no afectan a la relación con mi hijo y nunca lo hice. Y te aseguro que son mucho más morbosas que todo esto. ¡Ay, contá eso! ¿Cómo nos gustaría saber todo? Llevo 9 años, así que es más del doble de tiempo que estuvimos casados. Más de 50 veces me hizo gastar $500,000. Me demandó más de 50 veces. Más de 50 veces. $500,000 son... 5 millones de dólares. Ya me ha demandado más de 50 veces. Son las 10:14, es tardísimo. Es que no, con todo lo de tus amigas y todo. La madre me denunció en la corte por hablar mal de ella y el juez me reprendió por un par de cosas que dije en un momento de enfado. No me condenó, pero la madre, a través de sus abogados, pidió que hiciera un curso de parenting. La gente dice, ¿de quién está hablando? Del marido de Paulina Rubio. De parenting, la mandaron a hacer un curso de parenting que supuestamente me demandó por no hacer el curso. Pero sí lo hice, atrás de él mirándole con pelos y señales todo lo que qué hace. Fuerte, pero aparte, mira que te manden a hacer un curso de parenting. Sí, un curso para ser buen padre. Es un curso para ser... bueno, pero antes de una embarazarse de tipos que saber un poco. Más o menos tenés que fijarte si te da que va a ser buen padre o que va a ser un padre de mierda. ¿Viste? Da como pero hay tipos que son para coger y no para hacerles pibes. Claro. No le hagas pibe de un boludo. No te hagas hacer pibes de un boludo. ¿Qué película para Suárez? Y pero ¿sabés qué pasa? Que después lo tenés que ver toda la vida al pelotudo. Claro. Si es un idiota. Qué fuerte. Si no te pasa guita. Entonces, la calentura. Vos también tenés que poner tu inteligencia. Y perdés ahí toda la vida porque perdés toda una parte de que te confundiste. Pero tenés que. Claro, pero perdés toda la vida atrás de un boludo. Atrás de Aro. Entonces, es muy importante. O sea, vos los polvos los puedes tener con quien quieras. Imagínate que coger es lo más lindo del mundo.
Pero no los, no cojas con un boludo, no te hagas coger para, no te hagas hacer pibes por un boludo. Esos son los temas que hablaba con Rocío Guirado Díaz, sí. todo el tiempo en tu cara me suena mientras ella canta, porque iba a cantar. Sí, ella iba a cantar el programa. Ella es un amor, es mi un amiga. Amor, es un la amor. Verdad que no, yo no la conozco. ¿Cómo te jode que yo sea? No, ahora voy a llamar. Fíjate si está en Miami, si no un comparadín, con quien sea, con quien esté. Bueno, 10:15 de la mañana vamos a ir a un poquito de música, lo que sea, pero después les voy a leer todo. Como el marido de Paulina Rubio. Ahora vamos a escuchar un tema de Paulina. No, vamos a escuchar esta música.